sabe por dónde empezar realmente. Primero porque es un lugar hermosísimo, transformado por este hombre que transforma todo. Tengo ganas de pedirle la máquina. Que me dijeron que tiene una máquina bárbara, que hace caminos en un rato. Agradecerle la actividad, porque para nosotros es muy importante. Y estos días donde en todas las escuelas y en todos los lugares se recuerda ese día fatídico en que la dictadura militar asoló el país. Pero muchos se olvidan que unos años antes ya estaba el loperreguismo y hay casi 600 desaparecidos y asesinados de esa época. Ya nos venían avisando qué es lo que iban a hacer. Es como cuando llegaron estos que están ahora. Nosotros dijimos, es nuestro enemigo. El mismo día que entraron como presidentes, el mismo día que tomaron el poder. No nos podemos engañar. El enemigo es claro, es mentiroso. Ya en la cara se le ve cuando te está mintiendo, se burla de uno. Pero bueno, ya teníamos el ejemplo de nuestros hijos. Ellos nos demostraron y nos mostraron, tan jovencitos como eran, con cuántos principios se manejaban. Para ellos todo era un principio de solidaridad, de lealtad, que son las cosas indispensables para la política. Por eso yo lo quiero mucho a Ferraresi, a Jorge, porque es un tipo que no está para la foto, no está careteando, es un tipo serio, más vale callado parece, pero hace, todo el tiempo hace, y lo hace con un criterio como lo hacían nuestros hijos. No para que se vea, porque lo siente, porque quiere que el pueblo viva mejor, y eso nos planteaban ellos. El político es aquel que hace, y quiere y ama a su pueblo, y le da todo lo que tiene, todo lo que sabe. Y hoy hay que darle a los pibes, hay que enseñarles eso. Y se enseña con el ejemplo. A mí me parece que Avellaneda es un ejemplo muy grande para la juventud. La política no es un puesto. La política es una manera de vivir. A veces la gente se confunde, cree que la política es un puesto para llegar a concejal, al intendente, a lo que sea. No. La política es una manera de vida, porque la política la hacemos todos, desde que nos levantamos, nos guste o no nos guste. Eso que dicen yo no hago política son los peores. Entonces, el político que hace, enseña haciendo, es de un valor, no son muy comunes. Tenemos unos cuantos intendentes así, unos con cada uno con su manera, pero que están haciendo de ciudades. Esta ya era una ciudad grande, pero muy maltratada, y él ha hecho cosas. Yo veo que está todo, uno viene acá, está todo limpio, prolijo, con las calles, y me contaron que tiene una máquina que hace rápido el asfalto. Así que yo quiero hacer un asfalto, pero con Macri abajo, ¿viste? Le tiramos el cemento y le pasamos por arriba. ¿Qué pasa con la participación en los barrios? Hay que tener mucho cuidado también. Porque a veces, cuando se hace política, los chicos van a los barrios y toda la gente piensa enseguida que se acercan las elecciones y toda la gente va a los barrios para pedirles el voto. Y me parece que es muy triste eso. Porque para ir al barrio hay que ir mucho tiempo solo a conversar, solo a que te den ellos el paso, que te abran el paso. No preguntándole qué les pasa, porque la verdad, ir a un barrio a preguntarle qué le pasa es una huevada grande como una catedral. Y cuando uno los empieza a conocer, el primer conocimiento tiene que ser cuando miras a un pibe, ¿qué precisa más? ¿Si una taza de leche o una caricia? Y cuando conoces ya a los pibes, ¿qué necesitan más? Ahí ya podés empezar de otra manera. A los pibes hay que demostrarles la igualdad jugando. Vos no podés ir a hablar de igualdad y yo vengo porque soy como vos.
pero yo me voy y él se queda. Pero además, lo otro es que para ser iguales tenemos que enseñarles a jugar. Los pibes de los barrios casi no juegan. Y en el juego es donde está la igualdad. Porque le disputamos el partido, le disputamos el ajedrez, le disputamos el fútbol. Y entonces le podemos decir que somos iguales, porque él nos está disputando a nosotros y nosotros a ellos. Eso de hacer aporte escolar, ¿y qué quieren que les diga? Mucho no me gusta. ¿Saben por qué? Porque la mamá los manda a la escuela. Y el pibe capaz que no quiere ir, la mamá le dice que hay que ir a la escuela, porque si no la mamá no cobra lo que tiene que cobrar y tiene que ir. O porque quiere que estudie y lo manda. Bueno, va a la escuela. Cuando llega a la escuela lo manda la maestra. Hace esto, y después vamos al barrio y venimos nosotros y decimos, no, vos tenés, entonces siempre sabemos más que ellos. Le demostramos que somos más porque sabemos más, porque le estamos enseñando. Yo creo que los pibes de los barrios, hoy como está todo, hay que darles amor, hay que ir a jugar, hay que enseñarles a reír. Yo, entre meter preso un milico y preocuparme porque los niños que no comen, elijo culparme para que un niño sea feliz. Para mí es mucho más importante. Ya los juicios los hicimos. Al contrario, creo que tenemos que empezar a ver si hay milicos militares que son un poco de este lado, como es Milán, y que está preso por lo que hizo, no por lo que lo acusan. Si encontráramos unos cuantos militares, que los hay, que no son todos asesinos, miren lo que les estoy diciendo, me van a criticar por esto mañana como loco, pero a mí no me importa, estoy acostumbrada, tengo el cuero rudo, duro. A mí me parece que tenemos que empezar a ver, y es muy importante, porque si nosotros queremos tener un país y que nos pase como le pasa a Maduro, que no lo pueden sacar, pero Maduro no lo pueden sacar porque está el pueblo preparado y porque tienen los militares con él y porque hay un pueblo armado. No es que están jugando con cualquiera. No es que no los van a sacar así nomás. Tienen los militares con él. Si nosotros tenemos otra vez todos los militares en contra y creemos que todos son asesinos, no. ¿Para qué Néstor hizo tanto trabajo? ¿Ustedes saben el trabajo que hizo Néstor en la escuela de los milicos? Lo que hicieron un montón de abogadas y abogados que cambiaron los planes de estudio, hicieron como 100 libros cuando estaba Nilda Garré y cambiaron los planes de estudio. Néstor nos llevó por primera vez, me llevó a mí, entre medio de todos los milicos, un pañuelo blanco y puso una placa que era una maravilla. Y ahí es donde le dijo, no les tengo miedo. Si nosotros seguimos diciendo que son todos iguales, todos asesinos, todos, el trabajo de Néstor, de Nilde, de tanta gente, fue al cohete. Nada es inútil. Lo que pasa es que estamos muy ciegos. Y hay muchos que dicen, no, los milicos, no, son todos... No, no, dar la mano. No es así. Entonces, si hay pocos, no importa, de a uno. Si hubiéramos seguido con el trabajo que hicimos con Milani, que urbanizamos dos villas, porque yo un día le dije a Nilda, decime una cosa, la gente no tiene nada. Había unas chicas en una villa que estaban haciendo, querían hacer las cloacas y estaban sacando la tierra de abajo de las vías del ferrocarril con la mano. Yo digo, ¿y el ejército con todas las máquinas que tiene? Y el agua, le digo, no, el agua, dice, está 7 cuadras de acá, pero está contaminada, es un tanque, pero está contaminado. Yo digo, entonces le dije a Nilda, me dijo, ¿puedo pedir una entrevista? Yo le pedí una entrevista al jefe del ejército. Todos me dijeron, vos sos loca. Y me fui sola al comando y me esperaba con 5 o 6 militares que dirigían aeronáutica, los militares se dividen en ingenieros, todas las divisiones de lo que hacen de los cuerpos militares, los que tienen las máquinas, todas esas cosas. Porque yo le había dicho algo a Nilda. Y dice, nos extraña y queremos saber por qué viene. Digo, mire, si a ustedes les costó recibirme, ni se imaginen lo que me cuesta a mí estar acá. No es que estoy de gusto. Pero yo les digo una cosa, no se vayan a ofender, pero ustedes ahora están al p***. Me miraron con una cara, esta mujer una irrespetuosa. Le digo, yo vengo para proponerles esto. Enseguida lo captaron, dos dijeron que sí, Milán y otro más. Y urbanizamos dos barrios
El agua en el primer barrio, ¿saben cuánto tardó en tener agua limpia y una canilla en cada puerta? 7 días. Porque el primer día perforaron 70 metros bajo tierra, nos trajeron unos aparatos terribles. Porque es lo que tiene el ejército. Venían con unas máquinas para cortar el pasto que te cortaban hasta los árboles. Y urbanizamos 2 barrios en poco tiempo. Está bien, tenés que pelearte con los tipos de la luz, los caños del agua, porque cuando te juntás con ellos te dicen, no, porque ahora la compañía de electricidad no tiene plata. Yo digo, usted lo que no tiene es vergüenza. Porque yo no le vengo a pedir palo de roble, vengo a pedir palo para ponerle la luz en el barrio. Pero viste, si vos los tratás así medio mal, yo soy prepotente, como ni me conocen. La cuestión es que se urbanizaron 2 barrios maravillosos y la gente está re agradecida. Y no lo urbanizamos las madres con la mano. El ejército, la gente les hacía la comida. Claro, el primer día que aparecimos con el ejército, se imaginan las madres y los milicos. No entendía nadie nada. Mucha confusión igual al principio. Pero lo aclaramos con el laburo. Así que bueno, ¿qué quieren que les cuente? Tengo muchas cosas para contarles. Estoy muy cómoda en este lugar. Lo quiero mucho a Ferraresi. No me quiero casar con él porque tengo muchos novios. Pero bueno, gracias por todo. Gracias por permitirme estar acá, por querer a las madres, porque se hace difícil a veces. Y sobre todo, sigan apoyando este hombre, a esta gente que trabaja en este lugar tan, tan hermoso como Avellaneda. No se cansen de trabajar, no se cansen de hacer política, pero también hagan el amor, que es muy lindo. Acopio de sobras, no es acumulación de papeles, no es el murmullo de los necios, ni es negocio o mercancía. Son textos que fecundan del dolor, permiten irrumpir la deshonestidad de tu silencio, desaprender el miedo y la maleza de egoísmo y advertir al enemigo exacto que saquea tus sueños. Son trazos de manos llorosas y combativas. Son el brote de miles de pasos en la Plaza de Mayo. Son las semillas de los gritos testigos de resistencia. Es el derribo de la infamia, la destrucción de sí mismo. Son palabras más fuertes que el mar y que el viento. Es una resonancia mucho más allá del texto. Almas tangibles, suspiros, encuentros. Son suspiros y cantos sin acento ni lenguaje. Es empatía de un maternaje incomprensible. Es una mirada, un rostro ajeno que incomoda. Es remedio al veneno de la violencia. Es verdad armoniosa y libertad arriesgada. Es poesía, es el otro. Es una piel abrazada al tiempo. Es un ritual sagrado con el vino del olvido. Es pulso y sangre renovada. Es un triunfo de la memoria, de abrazos terrenales y no tanto. Es un eco de conciencia, camino y retorno de futuro. Es amor absurdo, es vida. Yeah.
estallido. De mi guitarra, de tu movimiento, dame. Se viene el estallido. Se viene el estallido. Compañeros, compañeras, bueno, como decimos siempre acá, celebrando un nuevo jueves de ocupación política en esta plaza, hoy 2139 jueves de marcha ininterrumpida. Primero comentarles, como verán, Eve no vino hoy a la plaza, ahora está en el Senado de la Nación, que le van a entregar la mención de honor Juana Zurduy a Gabriela Rivadeneira, integrante de la Asamblea Nacional de Ecuador, que ayer estuvo en la Casa de las Madres, en el Auditorio Juana Azurduy, precisamente. Bueno, también estarán enterados de la avanzada judicial contra las madres por parte del gobierno y sus operadores, por eso las madres me pidieron que lea el comunicado que lanzaron ayer. Buenos Aires, 10 de abril de 2019. Las madres de Plaza de Mayo repudian una nueva avanzada del Gobierno Nacional y sus operadores judiciales, quienes intentan, una vez más, apropiarse del archivo histórico de la asociación, el más grande de Latinoamérica en su tipo. La semana pasada, el titular del juzgado comercial número 13, Fernando Javier Perillo, ordenó ingresar por la fuerza y de manera ilegítima a la sede, haciendo lugar a los reclamos impartidos por el Ministerio de Justicia a cargo de Germán Garabano, un procedimiento por fuera de la ley y con ánimo persecutorio. A pesar de la presión ejercida por Perillo y el juez de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Buján, quien usurpa el cargo de rector del IUMA con mandato vencido por ley y por incompatibilidad de cargos, el comisario convocado no se animó a ingresar. Esto no configura el fin de la cuestión. La amenaza está latente desde que las madres de Plaza de Mayo calificaron al presidente de Macri como el enemigo. Finalmente, el juez Perillo ordenó una nueva fecha para el operativo, autorizando la fuerza pública para ingresar, haciendo lugar al pedido del Poder Ejecutivo Nacional que pretende, entre otras cosas, apropiarse de manera ilegítima del inmueble y del archivo histórico que refleja casi 42 años de lucha inclaudicable. 42 años de una historia que se escribe día a día y que todos los jueves a las 15:30 se refrenda alrededor de la histórica Pirámide de Mayo. Dicha notificación judicial anuncia que el próximo lunes 15 de abril a las 11 de la mañana se presentarán en el Centro de la Memoria, el Amor y la Resistencia, tal como las madres bautizaron a su sede. El nombre no es casual, es un espacio que tiene las puertas abiertas para todas y todos aquellos que levantan las banderas de una patria grande, justa, libre y soberana. Por eso, ante una nueva embestida que pretende apropiarse del archivo histórico, borrar la memoria del pueblo, de las madres de Plaza de Mayo y de 30.000 compañeras y compañeros, convocamos a proteger el espacio que es de todos y para todos. El lunes 11 de abril los esperamos en Hipólito Yrigoyen 1584 para demostrar que aunque intenten avanzar contra las madres, el pueblo se unirá en un solo grito. No pasarán. Ahora le quiero ceder la palabra a Valeria Levy. Valeria es investigadora del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, hola a todos y todas. Una cosa que me olvidé de decir en la presentación es que yo soy una de las científicas repatriadas por el gobierno anterior y como científica repatriada, también vengo a contarles la nueva tristeza que tiene nuestro sistema científico argentino. El viernes nos enteramos de las novedades en cuanto a ingreso a carrera de investigador científico en CONICET. Esa es, por ahí, una de los eslabones más importantes en lo que es la ciencia y la tecnología argentina, que es como nuestros jóvenes entran a hacer ciencia en nuestro país y para nuestro país. Los números de la entrada a carrera ya los sabíamos hace mucho tiempo. La gran diferencia es que ahora le pusimos por un lado cara a esos números. Vemos las caras, las tristezas de la gente que lamentablemente en muchos de los casos va a tener que emigrar del país, como lo tuve que hacer yo en el 2002
después de la gran crisis del 2001. Y lo otro que también duelen demasiado es pensar en los casi 1,000 científicos que el Estado invirtió durante tantos años para que trabajen para todos nosotros y ahora no lo van a poder hacer. El exministro, actual secretario, Lino Barañao, nos dice que, bueno, que el problema es económico. Ahí está el cariño. Dicen, es un problema simplemente monetario, no hay plata para la ciencia y la tecnología en Argentina. Si uno hace cuentas muy sencillas, se da cuenta que el presupuesto de ciencia y técnica es realmente poco para lo que se está gastando en el país. En el año pasado, por ejemplo, se gastaron 13 veces el presupuesto de ciencia y técnica en el pago del EVAX, con lo cual queda claro cuáles son las prioridades para este gobierno, ¿sí? Lo que ahora tenemos que hacer nosotros, los científicos, más los que fuimos repatriados y pudimos volver a nuestro país con las puertas abiertas, es salir a decir qué es lo que queremos, qué modelo de país queremos. Si uno mira aún los países desarrollados, esos que son modelos, por ejemplo, para este gobierno, se da cuenta que la única forma de desarrollar un país es de la mano del desarrollo científico y tecnológico. Eso es lo que nosotros queremos venir a hacer para todos nosotros, para nosotros y para ustedes. Creemos que es la única vía factible para que el país crezca y queremos que, bueno, que este año, cuando tengamos que votar, el debate sea ese. ¿Qué modelo de país queremos vivir? ¿Un modelo en el cual la plata se gaste en pagarle VAX o un modelo que dé lugar a inversión, a crecimiento, a trabajo y a bienestar para todos nosotros? Ese es un poco el desafío que tenemos ahora los científicos. Quiero también decir que para mí es un honor y una satisfacción estar rodeada de todas estas mujeres enormes y valientes que aún sin conocerlas personalmente, siguen siendo un ejemplo para todas nosotras, para todos nosotros, y que eso es lo que queremos para nuestra Argentina, que estas mujeres sean nuestros ejemplos y pelear por nuestro país como ellas lo vienen haciendo cada día. Gracias. Gracias, compañera. Ahora la palabra de Belde Petrini, secretaria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Bueno, buenas tardes, compañeros. Las madres cumpliremos 42 años de lucha. 42 años con nuestros hijos, más allá de todas las vicisitudes, los golpes, los atropellos a nuestra organización y a las persecuciones constantes. Nuestros compañeros de siempre, nuestros nuevos hijos de todos los jueves, firmes a nuestro lado. Nosotras no claudicaremos. Ni lo sueñes, Macri y compañía. Hay algo que ustedes, los que vinieron a entregar el país, saben, y a entregar el país al imperialismo, porque todo el horror que han hecho y siguen haciendo no es casual. A eso vinieron. Algo tan terrible. Se ha llegado al que el pueblo tenga hambre. Sí, cientos de niños, abuelos y familias sienten lo que estoy diciendo, hambre en el país más rico en alimentos. El abandono de los estudios del CONICET, negación a las investigaciones, persecución a los adversarios políticos, la prisión sin juicio, la complicidad de la llamada justicia, cosa que hoy es totalmente inexistente. Podríamos seguir enumerando calamidades que todos ya sabemos. Lo que sí debemos pensar, compañeros, es cómo les explicamos a muchos que votaron estos sin ser macristas, y a ellos también, que esto no puede seguir, que no podemos permitir que entreguen el país. Y usufructar todos los espacios de nuestra amada patria. Ahora está la responsabilidad de todos al votar. Cuando vayas a votar, pensá, por favor. Pensá
¿Quieres seguir con este caos o preferís liberarte de esto y buscar en otra dirección, otro camino? Vos sos que tiene en la mano la oportunidad de librarnos de este calvario. Pensá, compañero, pensá y comprometete. Buscá lo mejor, no te equivoques. Esto nunca más, por favor. A los políticos le toca formar un proyecto de cambio absoluto, dejar de lado las apetencias personales, unirse en las semejanzas o igualdades, pensar cómo remar para adelante, sin parar. Ya deben hacerlo, en bien de todos, ya. No pierdan más tiempo. El país y el pueblo se lo reclaman. Hasta el próximo jueves, compañeros.